Darwin Alexis Bolaños. El instrumento que tengo aquí en la mano se llama la flauta y es el instrumento que más toco. Y entre otros, también toco la charrasca, la maracas y otros más. Mi nombre es Margerleni Bolaños Bolaños. Mi instrumento, el que estoy tocando, se llama xilófono. El niño más grandecito, que es Darwin, les vino con el cuento de que allá en el colegio iban a abrir batuta. Entonces yo le dije a él que qué era eso. Entonces él me decía, mamá, pues es que eso es para aprender a tocar instrumentos. Y yo le decía, pero ¿qué clase de instrumentos? Entonces él me decía que el piano, la flauta. Pues fue un día en que la profesora Nilce fue al salón y estuvo hablando sobre la música. Dijo que los niños que, por ejemplo, que no tenían nada, por ejemplo, que estaban en la casa aburridos, nomás viendo televisión, que entonces que venían por las tardes a aprender la música, que es algo chévere que uno aprende. Cuando llegó Darwin a batuta, porque primero ingresó él, años después ingresó ya Margie, que es su hermanita, su comportamiento era más bien tímido, de poco compartir, pero a medida de que pasó el tiempo, se convirtió en el alumno más destacado de la clase. Ya era el que más participaba, el que tenía ese poder de liderazgo para poder cuadrar una canción, para poder ayudarme inclusive a organizar la clase y a organizar sus compañeros. Después de que la hermanita se da cuenta de todos los cambios que ha tenido Darwin, pues también decide ingresar a batuta. Encuentra también un espacio donde es bien recibida y donde hay muchas cosas bonitas para aprender. Eso hace que entonces sean los dos hermanitos más destacados. No hay una clase que ellos se pierdan. Cuando yo me metí, ella todavía estaba más pequeña que yo, entonces cuando ella fue creciendo, entonces yo le dije que había un programa de música y entonces ella le dio ganas de meterse. Mi hermano me dijo que él estaba yendo, pues yo le dije, ah, yo me quiero meter. Y entonces ahí me metí. Los instrumentos le cambian la vida a uno. Antes era como triste y ahora soy alegre. Es una cosa muy buena para ellos, porque ellos salen de estudiar y el resto de tiempo que les queda, pues van y lo dedican allá donde el profesor, para que el profesor les enseñe a tocar muchos instrumentos. En lugar de que están por aquí en la calle recogiendo resabios, mañas, vicios, pues entonces es mejor que dediquen el tiempo a una cosa que les va a servir a ellos más adelante. El tiempo libre que tengo lo aprovecho en música. Y por eso antes el tiempo libre no la pasaba en la casa, ¿sí? Haciendo pereza, como se dice. Estamos en un espacio donde ha sido muy marcado por la violencia. Lo que pasó en su tiempo, pues, cuando fue zona de distensión y ese es el estigma, pues, que se tiene como municipio. El haber vivido esos episodios de violencia estaba muy enmarcado en el temor en los niños, en el no querer socializar, en mirar un arma como si fuera el único camino que tuvieran, pues, en su vida. El llegar batuta a San Vicente del Caguán, el tener esta oportunidad para que ellos entren, encuentran en la música un camino mejor para vivir, para socializar, para tener amigos, para compartir con las demás personas todo este hermoso arte de la música. Para mí la música es remover los momentos de antes. La música lo inspira a uno, le lleva alegría a la casa, armonía. Lo que más me gusta son las personas con las que convivo, los profesores, los conciertos. La música es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es cantar, porque es que uno se siente como libre. Mi sueño, ser cantante, nada más. Pues llegar a ser un profesor de música, ese es mi sueño.